Le extiendo un saludo muy especial. Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Los Traidores. Otro de los males de la sociedad en nuestros días es la traición. Este término se define como persona que engaña o hace daño a alguien que ha depositado en ella su confianza, o que viola la lealtad y fidelidad debidas. El obrar del traidor es antagónico u opuesto a Dios, quien por naturaleza es fiel, no engaña, es digno de confianza. Le mencionaré algunas de las características del traidor, en la medida que las enumero. Inspeccionemos nuestro corazón a ver si calificamos en alguna de ellas. El traidor es practicante de la mentira, brinda un amor falso, usa ardides, se gana la confianza de su víctima y luego ataca. El libro de Jueces en la Biblia, capítulo 16, versículo 19, menciona a Dalila en su astucia para traicionar a Sansón. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. El traidor se muestra generoso, pero en lo que da, tiende una trampa. Primero de Samuel 18:17 dice: un día Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. El traidor es vengativo. Los traidores hacen alianzas macabras. Los traidores son personas que se ganan la confianza de sus víctimas. Obran tal y como lo hizo Satanás cuando engañó a Eva. La hizo caer en el pecado y en la muerte, pero no solo a ella, sino también a su esposo Adán, a usted y a mí. Otra representación exacta de traición la vemos en Judas. Era uno de los 12 apóstoles. Su codicia e intereses mezquinos lo impulsaron a serle infiel a su Salvador. Por unas míseras monedas, entregó a sus verdugos a quien le hizo tanto bien. Lo que puedo concluir es que todos, en menor o mayor grado, hemos sido traicionados o traidores. Cada vez que pecamos voluntariamente, traicionamos a quien por nosotros dio su vida en la cruz. Pidamos perdón al Señor y arrepintámonos. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp +57 311 830 41 62. Hasta la próxima.